Bueno, ahí le pegué una buena limpiada al taller porque estaba bastante mugriento. Quiero pegarle una arrancadita al motorcito un ratito. Quiero ver si le puedo poner algo ahí para que tenga un poco más de cantidad de nafta y poder arrancarlo un rato más. Igual no tiene. Sigo sin el sistema de refrigeración, tiene agua en la parte del motor acá, pero no lo puedo hacer andar mucho tiempo. Otra cosa que quiero hacer es arrancar ya con los laburos de chapa en el Falcon, meterle y empezar a armarlo. Tengo todas las partes, está todo hecho pelota, pero lo voy a armar con todas las partes que tengo y después vamos a ir comprando partes nuevas. Extremos, bujes, todas las cosas que estén rotas las vamos a ir cambiando. Ahora lo que voy a hacer es ir a darle una mano a mi suegro que tiene que ponerle el motor a su Chevy y le dije que iba a llevar la cámara para joder un rato, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué cae? ¿Vinieron B8 o no? Argentina no funciona. Bueno, viene la zona de recto sobrevolar. Trajeron importada, digamos. Y no va a crecer. Yo le dije, vamos a no olvidar Tolwin. Pensar que a principio van a conocer el pasado. Estaría bueno. Pero bueno, es una inversión igual. Es que te lo cuidan el fin de semana. Mano cortarla y buscar el pedazo ese que estaba. Lo que pasa es que antiguamente tenía una par de aceite ahí, entonces caía sobre la manguera. Ahorita la tapa de cilindro y pasó agua. Es de Córdoba. ¿Quién puede llegar a hacer ese? No. ¿Qué va? ¿La parrilla? Sí. Y le apoyamos la que tenía. ¿Qué hace? Tengo miedo de esta. ¿Y por último? No. ¿Levanta? Es gigante el motor, boludo. Pareciera, que me perdonen, pero parecía más grande que el del Falco. Es que me parece que es más grande, pero tiene menos compresión. La pobrecita, boludo, la Chevy esta se debe sentir re alienígena acá, mirá.
Bueno, ya me iba a poner con el Falcon, pero me tengo que poner a hacer cosas de mi vida personal, así que vamos a dejar este videito por acá. Les dejo ahí el videito para que vean cómo pusimos el motorcito de la Chevy. Estaba empezando a joder con el tema del dínamo, porque quiero ver si le puedo hacer funcionar el dínamo. El dínamo funciona, ya lo estuve testeando, hay una forma de testearlo. La estructura interna de los dínamos es muy similar a la de los motores eléctricos. ¿Vieron los motorcitos esos de juguete? Bueno, si vos haces girar un motor de juguete, también genera corriente. Esto es lo mismo. Podría ver si de alguna manera le puedo adaptar el regulador original. La verdad que no sé si se podrá hacer, pero estaría bueno. Así ya no gasto plata, porque no tengo ni para un regulador de dínamo ni tengo para un alternador, así que estoy ahí en un limbo medio raro. Pero bueno, no quiero que se achanche mucho esto, así que le quiero poner por lo menos el sistema de carga para ponerle una batería y que funcione el motor y cargue la batería y no se muera todo después. Ahí tengo el radiador, así que tengo que comprar manguera, poner las mangueras. Tengo que ver cómo está la pérdida de agua, que está por acá, en esta parte de acá. Está todo sucio, boludo. Y nada, ya meterle. Lo que estaba pensando, para entusiasmarme un poquito, porque se ve que funcionó, colgué el motor ahí en la pluma y lo armé en dos patadas, es traer todas las piezas del Falcon que están tiradas afuera, el diferencial, tren delantero, todas las partes, y dejar todo así medianamente acomodado, ir acomodando todo. Así ya le voy metiendo pila al tema de la chapa, que es sacar el contrazócalo, poner chapa nueva, poner contrazócalo, puntera de chasis, los dos guardabarro y ya está. Ya con eso ya estamos, o sea, debajo el auto estaba bien. Después, bueno, la caja de tercera, una vez que la ponga, le tengo que hacer la selectora. Eso va a ser una papita, seguro. Está todo podrido, boludo, mirá. Contrazócalo lo tengo que cortar todo completito. Acá la bajada de parante la tengo que fabricar de vuelta. Esta parte en realidad, porque esta parte está relativamente bien. Pero bueno, ahora me tengo que poner a hacer unas cosas y no voy a tener tiempo. Así que lo voy dejando por acá. Espero que les haya gustado. Le mando un saludo a mi suegro. Quedó un caño ese motor. Quedó hermoso, boludo. O sea, comparado con este. ¿Vieron lo que quedó eso? ¡Qué hijo de puta! Así que bueno, muchachos, lo voy dejando por acá. El tema del dínamo, si saben si se puede conectar con un regulador de alternador original, me avisan cómo se puede hacer por Instagram. Así que nada, lo voy dejando por acá y nos vemos en el próximo video.